sueños y el universo parece pequeño y estoy buscando mi verdad allá en los recuerdos, en las pasiones, entre mi origen y mis ilusiones, y estoy buscando mi verdad. Voy a elegir, voy a continuar, voy a sentir, voy a arriesgar. Estoy buscando mi verdad. Junto a mi vida pintaré la luna, junto a mi historia rayos de sol, entre mis sueños. ¿Y ahora te queda alguna duda? Cásate, Silu. ¿Estás acá? ¿Lo viste? Sí. Y dice que tuvo una conversación interesante con vos. ¿Algo que yo tenga que saber? No. Juntó todos los cables sueltos y armó algo tan increíble contra su marido que hasta yo me lo creí también. Y esa mujer tiene una explicación para todo. Siempre es muy creíble. Por eso es tan peligrosa. ¿Para qué te vas a quedar acá? Ya dimos suficiente, aunque vamos. Esperá, José, esperá. Esperar. Esperamos 5 siglos. Yo no espero más. Vamos. Está bien. ¿Qué pasó? Hola, ma. ¿Solita? Sí, Francisco se fue a lo de Sol. Mirando fotos viejas. ¿Qué pasa? ¿Estás nostalgiosa? Me ponen nostalgiosa. No, estoy buscando una en especial que hace años que no veo. ¿Vos bien? Bien. Estuve con Silvia. Estuvimos hablando de todo un poco. De Martín también. Pobre. Estaba tratando de convertirse en algo mejor y no lo dejaban. Uy, aquí está. Aquí está, ¿ves? ¿Ves? Esta soy yo. En el club social. Sí. Mi mamá también estaba. Pero en la foto no salió. ¿Ves esta nena? Sí. Esta era Fanny. ¿Fanny? Sí, sí. No, no, no lo hubiera reconocido nunca. Así era. Y no tenés una lupa, ¿no? Espera, espera. ¡Ay, sí! Sí, ¿ves? ¿Ves esta cabeza? Medio cortada, sí. ¿Atrás? ¿Quién es? Ese es Selina. ¿Selina? Estoy en condiciones de pensar en nada. Lo único que pienso es el susto que me llevé. Si no habría sido por esa bendita señora que se le ocurrió justo en ese momento salir al balcón y empezar los gritos. ¿Pero y qué? ¿Dio un salto al vacío? ¿Salió volando? ¿Qué es Superman?
sé, yo no vi nada, lo vieron los demás, yo no estaba en condiciones, de verdad. Pobrecito, querido mío. Mira, pasado un mes, ya vamos a estar en Neuquén, no te preocupes. ¿Y si no sigue? ¿Qué se lo impiden? Yo me voy a ocupar. No piensen más. ¿Usted me dice que saltó por acá? No lo digo yo. Lo dice la señora del 312, que fue quien lo vio y gritó. Yo solo fui a mirar por donde escapaba. ¿Y usted quiere que le crea que no lo vio? Usted puede creer lo que quiera. Cuando miré, el tipo ya no estaba. Quiero que sepas, para tu gobierno, que hoy estuve con Pedro. ¿De Besma? Sí. Trató de convencerme que vos eras el culpable de la muerte de Odisio y de todo lo malo que pasaba aquí en el pueblo. ¿Yo? Vos. Sí, no es mala idea. Claro, traía agua rolete, no me morí. Sí, puedo tener todo bajo control, está bien. Claro que con ese criterio también podría haber sido él el culpable, ¿no? Digo, le pegaron un tiro. Ah, me crees, estoy hablando por hablar. Los que lo vieron dicen que no se parece en nada. Tal vez, me digo, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, no me lo imagino saltando la baranda. Si hubiese hecho pomada. No, yo reconozco, es una idea atractiva, pero... ¿Y vos por qué pensás que tiene que hacerlo él personalmente? ¿Se te ocurrió que podía haber contratado a alguien? ¿Un cómplice pago, sí? Sí, señor. No creo. Aunque pensándolo bien, claro. Él jamás me perdonó lo de Elena. Yo tampoco te lo perdoné, ¿eh? No. ¿Vos te das cuenta de lo que yo te estoy diciendo? Te acusa de haber matado a Odisio y de ser el culpable de 12 años pudriéndose en la cárcel. ¡Por Dios! ¿Qué hay que hacer con el tipo este para que se calle? ¿Matarlo? Sí, pero puede ser muy peligroso para nosotros. Yo sinceramente espero que no haya que llegar a tanto, pero... uno nunca sabe. Nunca sabe. Pablo, ¿cómo crees que no estés preocupado? ¿Vos no estás? Mira que nos jugamos todos en una ficha, ¿eh? Si se llega a caer, sonamos. No creo que se caiga, ¿no? Todo lo contrario. Es más, te diría que hay coincidencias significativas. Muy bien. Entonces, niño, ¿qué hacemos? ¿Le decimos que sabemos que Fanny es su hija? ¿Te lo decimos? No sé. Yo le dejaría tranquila, Selina. Es una mujer que no tuvo nunca ni un minuto de paz. ¿Eh? ¿Te parece? Está bien. Además, es una mujer que se angustia tanto. Por eso digo, ¿para qué? Bueno. ¿Para qué es eso? No, contacto, ¿qué es eso? No, deja, yo después me ocupo. Me ibas a ir a lo de Elena, vos. Anda tranquilo. ¿Hacemos completa? ¿Me prestás el coche? Esta es la llave puesta. Pero para. Vení, siéntate dos minutitos nada más, una preguntita que te quiero hacer. ¿Cómo fue que Simone te preguntó por Nora? ¿Por Nora? ¿Eso me preguntó? Sí, bueno, pero ¿te mandó saludos? ¿O te preguntó cómo andaba? Hacé mi memoria. ¿Yo trabajando en la agencia? Sería bueno, ¿no? Pero eso sí, me prometés que vas a estudiar turismo primero, ¿eh? El otro día quería que sea guardaparque. O astrónomo, algo así. No, arqueólogo. Arqueólogo. Bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que me gusta imaginar qué vas a hacer cuando seas grande. ¿Y qué? Astronauta, bombero. Bombero, fa, apagando fuego, dándome helicópteros de soga, salvando gente. Qué tranquilizador, ¿eh?
¿Y qué te gustaría que sea? Un hombre bueno. Con eso me conformo. Mi amor, cuando termines, ¿no me haces un favorcito? ¿No limpias todo que yo me quiero acostar? Oh. Bueno, si no hay más remedio. Gracias. ¿Sabes una cosa más? Te has hecho una aburrida. Y puede ser. ¡Es el impostor! Pará, soy Pablo. ¿Qué te pasa? Somos amigos. Pará. Pará. Tranquilízate un poquito. Pará. Mentira. Sos un traidor. Te vi con la candidata. A vos y a tu amigo Pedro. Muchas veces. Pará, escúchame. Escúchame, tranquilízate un poquito. Te lo puedo explicar. ¡Me volvés a pará, piedra! Pará, tranquilízate. Pará, es mía la piedra. ¿Qué te pasa? Todos van a saber que sos un traidor. Que negó esa cancurada, es un traidor. Pará, vení que déjame explicarte. ¡José! Bueno, así que mi mamá lo que quiere es quedarse con la tierra de los mapuches, ¿qué? Bueno, mi amor, tampoco te hagas tanta mala sangre porque no tenés sangre mapuche en la vena, ¿eh? ¿Qué pero puede pasar? No importa, mi amor, que no tengas sangre mapuche. Igual me parece un horror. Sí, es verdad. Ahora, lo que no termino de entender, ¿qué es lo que te pide Pablo? Bueno, parece que existen derechos persistentes de los pueblos indígenas reconocidos según incisos 17 y 22 del artículo 75 incorporados en el 94 en la Constitución. Pero ni que te hubieras tragado la Constitución, nena, vos. Bueno, dale, y que la provincia de Neuquén viene otorgándoles a los mapuches derechos de propiedad precarios y vitalicios, lo que significa que no se pueden heredar de padres a hijos. O sea que los hijos no pueden exigir ningún derecho. Exactamente. Pero además resulta que Pablo tiene una amiga, que es mapuche, ¿no? Ella le habló de un papel que existió y según dicen desapareció. Bueno, ahora lo que Pablo piensa es que el título otorgado a la tribu de Yankakura no era vitalicio. Y por eso fue escondido, y por eso es fundamental que aparezca. ¿Se entiende? Ojo, escondido, no perdido. Hola. Hola. ¿Qué estoy viendo ahí? Te enganchaste, ¿eh? Sí, que no. Voy por la parte que el mago Gandalf le dice a Frodo que no se ponga el anillo de poder. Uy, qué envidia, me da todo lo que te falta. Son tres tomos, ¿no? Sí. ¿Y vos los leíste todos? Sí, lo leí cuando era chico. Bueno, y antes de venirme para acá, lo leí de nuevo. Es bárbaro. Ahora, cuando llegas al final, te quieres matar porque hay tres tomos y ahí se acaba. Claro. Che, y a Bilbo. Sí. ¿Qué le pasa? Porque al principio es medio tontito. Ah, aguante y lea. ¿Qué quiere que te cuente yo? Bueno. Escúchame, los libros no muerden, ¿no? ¿Te pensás que lo único divertido es el Snake, la maquinita? Uy, ¿qué me vas a dar un sermón? Ya bastante tengo con mamá que te eche un plomazo. Sí se acostó, ¿no? Ya se acostó y se redurmió. Temprano, ¿no? Sí, dijo que estaba palmada, no sé. Bueno, ¿me vas a dejar leer o vamos a hablar? Bueno, perdón. Bueno. Perdón, Champion, perdón. Lo dejo leer, mañana charlamos. ¿Eh? Bueno. Sigue leyendo. Buen día. Buenos días, amor. ¿Arreglada ya? ¿Tan tarde es? Estamos cerca de las elecciones. Tenemos muchísimo trabajo por delante. Si no nos ponemos activos, mal nos veo, ¿eh? ¿Pero qué hora es? 7:30. ¿Querés que te diga todo lo que hay que hacer hoy? No, no, por Dios, déjame despertar del todo primero. ¿Una buena noticia? ¿Te puedo dar? La que quieras. Este fax lo acabo de recibir con el resultado de las encuestas. Arrasamos. Mirá vos. Parece que el atentado rindió su dividendo, ¿no? Enrique, ¿cómo podés decir una cosa tan espantosa? ¿Cierto acaso?
Bueno, no sé cómo sea. Estamos en cuenta regresiva, amor. Hoy tenemos almuerzo con periodistas extranjeros. A la tarde, reunión con los plomos de parques nacionales. Y ahora quisiera rogarte que te levantes. Vamos a salir 10 minutos nada más, porque quiero mostrarte algo. A sus órdenes, señora. Ah, Fanny, vos hablaste que querías hacerme una especie de prueba para creer en mi sinceridad, ¿no? Sí, es verdad. ¿De qué se trata? Tengo curiosidad. No, mi amor, no. Todo a su tiempo. Pero la vez pasada vio a Fanny, ¿no? Tiene que haberla visto y no dijo nada. Y en vez de venir a nosotros y decirnos si somos amigos de la candidata, va y te salta encima a mitad de la noche. Demasiado. Pero anda a saber cuánto hace que le vienen espiando. Capaz que lo vio Enrique las veces que vino, a desviarse, y después sacó su propia conclusión. Mira, para mí este chico es demasiado impulsivo. ¿Qué querés que te diga? Mejor que no aparezca más por aquí, ¿eh? Bueno, igual no hay que darle tanta importancia. ¿Eh? Va. ¿Qué vas a hacer vos? Pues yo ahora voy a ir a lo de Nora y después voy a ir a... Después voy a ir a ver al lonco para que le pare el carro a José. Pues si este pibe se equivoca, va a hacer quedar la ficha para lo que no corresponde. Así que... Está un poco rara la chica, ¿eh? Sí, está rara. Yo hoy mismo voy a averiguar qué le pasa. Celina, ¿qué haces aquí? Si quiere un café va a tener que ir a la cafetería o al comedor de personal, ¿eh? No te voy a hacer caso. Estás resentida conmigo. Pero yo sé que ese corazoncito palpitaba por este humilde servidor. Y no creo que haya dejado de hacerlo. Ay, Dios mío, las cosas que uno tiene que escuchar, ¿eh? Bueno, siempre se aprende algo, por lo menos. Yo suponía que estabas en cama todavía. No, la señora dijo que había mucho trabajo y que me tenía que levantar. ¿Qué médico autorizó? ¿Qué médico? No, ayer te vi tan mal. Yo suponía que el médico tenía que darte el alta. Ay, para mi patrona, si no estás muerto, Félix, tienes que seguir trabajando. ¿Te enteraste de lo que sucedió ayer? Ah, sí, algo pasó, ¿no? Yo estaba tan caída que no tuve voluntad ni de levantarme a ver. ¿Qué pasó? El fantasma atacó al señor Ardoy. Así nomás. Vamos, no seas mala. Haces bien un cafecito y charlamos un poco. Ay, no, lo siento, comisario. Lo siento mucho, pero no. Lo tengo prohibido, terminantemente prohibido. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hizo? Yo también lo siento. Secreto de sumario. Estas máquinas son fuertes, poderosas, arrasan con todo. Árboles y casas, por ejemplo, también. Ay, ¿qué te pasa? ¿No estábamos de acuerdo, acaso? Oh. ¿Qué pasa? ¿Los escrúpulos de adolescente romántico? Tal vez. Vestigios. Oh. Pero estoy dispuesta a hacer lo que sea mejor, Fanny. ¿Sabes qué pasa? Que a veces te pones tan irónica que, bueno, cuando tengo posibilidad de hacer lo mismo, me cuesta dejarla pasar. Lo siento. No, ¿por qué? Me parece perfecto. Es saludable vivir con humor. Amor, no sé, árboles, casas, sí, lo que sea necesario, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con los habitantes? Ah, perdón, no los vamos a pasar por encima, de ninguna manera. No, en serio. ¿Vos te acordás que alguna vez yo te hablé de reagruparlos? Sí. Bien, vamos a reagruparlos hacia donde no molesten. Querido, vamos a liberar
muchísimas hectáreas de tierras ricas en minerales. Justamente de eso estuve hablando con Gino el otro día. Así que no me vengas a hablar de los mapuches, no me importa. Está bien, tenés razón. Nadie tiene derecho a oponerse al progreso, ¿eh? ¡Ay, por fin! ¡Por fin! Eso me gusta escuchar, ¿ves? ¿Sabes qué pasa, Fanny? Hay una cosa que me preocupa. ¿Qué? Esta excusa que inventaste de mejorar los caminos... Sí. ¿No te parece muy endeble, ¿no? No. En realidad, sinceramente, no me preocupa. Porque para cuando seamos gobierno, y como nadie tiene el menor derecho legal a reclamar las tierras, estará allí nuestro amigo Gino con su empresa, habilitada por decreto, que será mi primer decreto, bueno, para empezar con las obras. Escúchame, pero a ver, protestas, oposición... ¿Pero cuál es la oposición? No existe la oposición, amor mío, no existe. Vos acordate los loncos, los loncos. Cuando marcharon protestando por la depredación de los bosques. Están presos, querido. No, tenemos la sartén por el mango. Es un alivio. Mira, para cuando algún partido trasnochado se le ocurra levantar la perdiz, no quedará ninguna tierra por proteger. Amor, en serio, estarán acabados. Tranquilo. Enloquecieron, Ewen. Enloquecieron. José y muchos jóvenes ya no están aquí. Se internaron en los montes en rebeldía y con armas de fuego. Van a actuar. Van a resistir. Pero es que no entendieron nada. Los van a matar. Y no solamente a ellos. Van a crear una represión. Va a quedar memoria de esto. ¿O no saben quién es Fanny Odicio? Hay que encontrarlo. No puedo, Ewen. No puedo. Ellos son jóvenes y fuertes. Están rabiosos y creen que están actuando bien. No pude pararlos y ahora no puedo ir a buscarlos. Ellos pueden parecer invisibles entre las plantas. Y pueden ver en las sombras como los gatos. Pero en ese caso están perdidos, lonco. Están perdidos. Por eso yo sé lo que le digo. Es que vieron el movimiento de máquinas. Y eso terminó por decidirlos. Yo tengo que encontrarlos. Tengo que verlos, lonco. Lo siento, Nebuen. Nadie sabe dónde están. Yo sé quién puede saberlo. ¡Andate, Filu! No. Vos y yo tenemos que hablar. Turismo Luz de Luna, buenos días. Buenos días. Con el señor Pablo Pineda, por favor. No, Pablo no se encuentra. ¿De parte de quién? De un amigo. No sé a qué hora llega. ¿Si quiere dejarle algún mensaje? No, gracias. Llamo en otro momento. Muchas gracias. ¿Vos sabés dónde están Auca? Yo no sé nada. Bueno, entonces sabés dónde pueden estar, ¿no? ¿Qué está pasando, Pablo? Quédese tranquila, Carmen. Lo que pasa es mucho más grave de lo que la inconsciente de su nieta se imagina. Abuela, por favor. ¿Vos qué te crees? ¿Que José a mí me cuenta todo? A ver si me entendés. Que si tus amigos se mandan con una macana, va a haber una carnicería, va a haber una masacre porque los van a pasar por encima. ¿Lo entendés eso? ¿Qué crees que hagas? Que vayas a buscarlo a los cerros porque ustedes los conocen, por lo menos los conocen mejor que yo. Y porque a mí también me pasan cosas y tengo que ocuparme de mi vida. ¿Eso lo podés entender? Está bien. Pero José a mí me dijo también ¿Qué es lo que te dijo José? A ver, que el Lincoln es un traidor. ¿Eso te dijo él?
Bueno, está bien. Entonces que llegue José, responsable de todo lo que pase. ¡Pablo! ¡Pablo! Decirle que vuelva a la reserva, que yo lo mando. ¿Pero cómo que no, criatura? Tengo todo el derecho del mundo. ¿Qué significa ese lenguaje apocalíptico? ¿Lenguaje qué? De lo que estaban hablando, vos me entendés muy bien. Pablo dijo carnicería, dijo masacre, dijo un montón de cosas terribles. Y yo quiero saber en qué andan vos y tus amigos. Abuela, no tengo tiempo de contarle ahora. Tengo que ir a buscar a José. Vos no te movés de acá. Abuela, ¿para qué siempre me dice lo mismo? Si sabe que termino haciendo siempre lo que yo quiero. Auca, cuídate, por amor de Dios. No hay peligro para mí sola, abuela. Hay peligro para todos. Ma, ¿a dónde te habías metido? Tenía ganas de galopar un rato. ¡Qué rato, eh! Me hice el desayuno y lavé las cosas. ¡Ja! ¡Muy bien! Señal que no te eduqué tan mal. Si te hubiese despertado más temprano, te hubiese dicho que vinieras conmigo. Menos mal que no me desperté, entonces. Ya estoy grande para ir con vos a todos lados. Anoche me acosté tarde porque me quedé leyendo el libro que me regaló Pablo. Muy bien, entonces. Es cierto que ya estás grande y soy yo que no me acostumbro. ¿Después vas para la agencia? ¿Por qué? Porque Pablo se fue temprano y me gustaría ir. Como Sonia se va a Buenos Aires, andás a ver cuándo la veo de nuevo. Entonces, vamos a ir. Pero me voy a tomar un tecito primero y después salimos, ¿sí? Bueno, vamos. La verdad, me diste una alegría viniendo a comer conmigo. No me gusta comer sola. Ojalá hubiera venido Francisco también. Se fue al gimnasio con Sol, Francisco. Sí, ya lo sé, pero desde ayer que no lo veo. Y la verdad, no me acostumbro que no duerma en casa. ¿Cómo que no? ¿Y cuando vivía en el hotel? Sí, pero era distinto. Bueno, ahora es más feliz, créeme. Decime, ¿vos pensás que se casarán? Seguro. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Qué vas a hacer cuando yo me case? Y voy a vivir en esta casa. Siempre viví acá. Me gusta. Yo también. Ah, mamá, pero ¿cómo voy a hacer con la inmobiliaria? No voy a tener tiempo para atenderla. Voy a venir yo todos los días. ¿Qué te pensás? ¿Que porque me case no voy a trabajar más? Oh. Además, te confieso algo. Pedro no me aguantaría todo el día en casa. Él es así, un solitario. Todo el mundo se casa, todo el mundo es feliz. Pero la verdad es que nadie sabe lo que va a pasar en este pueblo cuando Fanny gane las elecciones. Nadie lo sabe. Sol, ¿vos tenés la llave? No, si le dijiste a Patricia que la llevabas vos. No, pero ¿cómo le ves? Acá están. Francisco, mira. Francisco, te tomo. Pablo, escribieron en la puerta del local traidor. ¿Qué escribieron? Traidor. Está bien, Francisco, me imagino quiénes pueden ser. Si es posible, límpienlo. Yo después voy para allá.
Por supuesto que procuraremos la total descontaminación del Lácar. Hay domicilios particulares, inclusive hoteles, que vuelcan sus aguas servidas en arroyos y vertientes que desembocan en el lago, ¿no? Vamos a poner especial énfasis en que eso sea castigado severamente. Me parece muy bien, pero eso va a ser muy difícil controlarlo. Queriendo todo se puede, ¿no? Mi marido tiene razón. La fe y el amor mueven montañas, ¿no? Justamente estábamos hablando con Arrabarruena sobre la necesidad de un orfanato modelo. Y seguramente va a ser una de las primeras obras que se hagan en la provincia. Claro, es un tema que me toca muy de cerca, porque yo perdí a mis padres siendo muy niña. Muchas gracias, doctor. No, no. ¿Qué andamos? De acá para allá, mucho trabajo al aire libre, hay muchos problemas también. Sí, me imagino. Parece que su ex paciente va a ganar las elecciones, ¿no? Oh. Sí, sí. La verdad me tiene desconcertado esa alianza, pero así es la política. Arroy está muy bien, ¿eh? Sí. Prácticamente está curado. Sí, eso tengo entendido. Mm. Bueno, a ver qué lo trae por acá. ¿Algún problemita de salud? En realidad no. Me alegro por usted. Doctor, cuando usted pasó por casa, así por casualidad, ¿no? Y estuvo hablando con Pedro, cosa que no hace habitualmente, preguntó por Nora. Sí, sí. ¿Y le puedo preguntar por qué? Pues, es una mujer encantadora. Bueno, se le voy a preguntar de otra manera. ¿Nora es su paciente? Sí. Hace poco. No, no. Desde hace 6 años. Intenté llamarlo a la agencia y la verdad que me alegré no encontrarlo. Es muy difícil. Nosotros tenemos un secreto profesional. Ciertas circunstancias se puede pasar por algo, ¿no? En determinadas circunstancias, sí. Y en esta circunstancia específicamente, tanto. Pero no, querida, no me costó nada. ¿Averiguaste cómo está María? Sí, está un poco mejor, pero llamó, se sentía muy mal. Bueno, lo importante es que salgamos. Poné el auto en marcha. Que sea la última vez que pones a servir una mesa a un insignificante pinche de cocina. No tenemos gerente, yo lo sé. Pero a mí no me gusta pasar papelones delante de la gente, ¿ok? Está bien, señora. No se ponga mal, Celina.
La señora es así. No, no te preocupes, querida. Estoy tan acostumbrada, mira. ¿Qué pasó? Ya le avisamos a Pablo. Dice que sabe quién fue. ¿Pero qué pusieron? Pusieron traidor. No hay posibilidades que nos escuchen, ¿no? Y con respecto a... Ajá. Sí, Pablo opina lo mismo. Bueno, nos estamos viendo, ¿eh? Hasta luego. ¡Oh! Esta sí que es una sorpresa. ¿Me estaba llamando a mí? No, no, estaba llamando por cosas de trabajo. Ah, bueno, yo iba a ver unas ventanas. Si no tenés nada mejor que hacer, ¿querés acompañarme? Claro que sí, vamos. Hola. Hola, Luchito. ¿Tu mamá no viene hoy? No, no quería venir porque le dolía la cabeza. Qué oportuno. A ver si me escuchan en el local. Habla Pablo. ¿Laura está por ahí? No, Pablo. Acaba de llegar Lucho, pero dijo que Nora se quería quedar en la casa. Gracias. Pinchamos, señora. ¿Sabías lo que era tener miedo, candidato?